¿Dónde hemos venido hoy? Hoy estamos en Monte Albán, una de las zonas arqueológicas más importantes aquí en Oaxaca, ¿verdad? Y la más grande que tenemos. Exacto. Y además es patrimonio de la humanidad. Venimos con unos amigos que nos van a explicar un poquito todo. Vamos a hacer un tour súper divertido, así Exacto. que no te lo puedes perder. ¡Vamos! ¡Vamos! Para que se den una idea y dimensionen lo grande que es Monte Albán, esta maqueta de sitio nos va a ayudar a dimensionar los 5 cerros que comprende el sitio arqueológico. 5 cerros. Solamente vamos a conocer uno de los 5 cerros de la ciudad antigua. El que se ve allá al fondo, la parte plana, es lo que forma el cerro en el cual estamos ahora. Y todos estos templos, residencias, montículos que vamos a ver ahora, es todo lo que van a conocer el día de hoy. O sea que de los 5 cerros vamos a conocer uno, es que solo es el que estamos uno viendo allí, y lo que estamos viendo aquí es lo que hay encima del cerro. Es correcto, solamente uno de los 5 cerros. Quiere decir que ni el 30% de lo que es Monte Albán conocen el día de hoy. Es tremendo el sitio arqueológico. Y cada uno de esos templos vamos a poder subir, algunos de ellos nos vamos a poder meter a las residencias, a las tumbas. Entonces, si ustedes hubieran llegado en ese momento, yo me imagino plumas en la cabeza, jade, oro, plata, cristal de roca, concha, turquesa, porque solamente los más importantes vivían aquí. Sacerdotes y gobernantes serían los más importantes. Sería estilo Teotihuacán, que en la zona solo vivía la punta, la pirámide. Es correcto. Fuera el resto. Solamente la clase gobernante, y solamente en ocasiones especiales y específicas. Entonces, los colores que portáramos sería, ¿cómo nos identificarían? Colores, tonos colorados, seguramente. Ajá. Colorados, serías clase gobernante. Tú sí, yo no. Colores azules, como tú y yo, seríamos ofrecidos allá adentro, ¿no? Seguramente el azul era el azul del inframundo. Entonces, ¿sí? Primera y última vez que veníamos. Primera vez, última vez que venía, ¿no? A Monte Albán. Entonces, así imagínense el sitio arqueológico. Pues vamos allá. Vamos allá, chicos. Vamos allá. Oaxaca, estamos hablando de los zapotecos. Zapotecos. Los zapotecos se hacían llamar la gente nube, la gente que venía de los cielos. Según sus orígenes, vendrían de ahí, y que por sus rasgos los otros pueblos pensaban que eran los más bonitos de la época, ¿eh? Y seguimos siendo, Rasgos. Doy fe. Si nos han visto en Oaxaca, los zapotecos nos vemos así. Caras redondas, ovaladas, ojos negros grandes, oscuros, mujeres y hombres. Cabello negro, largo, lacio, muy bonito para las mujeres. Ajá. Y normalmente pequeñitos, ¿no? Chaparritos. Unos 50 mujeres, unos 60 hombres, esos somos los zapotecos. Que una de las cosas que yo destacaría a lo mejor es que, por ejemplo, aquí no se hablaba náhuatl, se hablaba zapoteco y también mixteco. Se hablan zapoteco, mixteco, triqui, huave, mazateco, chinanteco, cuicateco, una serie de lenguas. De hecho, de las 64 lenguas que se cree que hay en México, 32 se hablan en Oaxaca. Aquí. Vaya.
Entonces, de los 16 grupos etnolingüísticos, creo ahorita ya hay más, 18, los 32 grupos etnolingüísticos, 16 hay en Oaxaca. Entonces, la mitad de la cultura mexicana es en Oaxaca, ¿no? Wow. Y zapotecos serán los más importantes, por eso hicieron todo lo que vamos a ver, ¿no? Esto era la capital antes, ¿no? Este era el centro ceremonial, político, económico más importante de la época. Es de los más antiguos de todo el continente americano, de los importantes, a la par que Teotihuacán. De hecho, cuando vayamos allá adentro, van a hacer unas similitudes con ese lugar, porque eran contemporáneos, probablemente enemigos, probablemente aliados. Esta ciudad data del 500 antes de Cristo al 900 después de Cristo, aproximadamente casi 1400, 1500 años de desarrollo, y fue la capital que concentró todo esto, ¿no? La política, la economía. Entonces se desarrolló sobre todo en el clásico. Es correcto. Es el inicio de las ciudades clásicas y al final del clásico, la decadencia de esta ciudad. Teotihuacán, decía yo, es contemporánea. De hecho, hasta seguramente hubo una relación entre estas dos culturas, porque en Teotihuacán allá había un barrio de familias zapotecas. Ah, muy bien. Y aquí en Monte Albán, en una de las de la parte principal, hay una residencia con todos los elementos que apunten que era una familia teotihuacana. ¿Y pasó lo mismo que en otras ciudades, que cuando está el posclásico, o sea, cuando ya está el decrecimiento, existe una época que se llama como epiclásico, en la que florecen a la par otras muchas ciudades y crecen? Es correcto. Yo lo digo como un dicho que hay en Oaxaca, que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Como cuando los papás se van de casa, ¿no? Es correcto. Pequeñas ciudades alrededor de estos grandes imperios se reparten el pastel. Teotihuacán, Monte Albán, Tikal, que eran los más importantes, colapsan a la misma época y todas estas pequeñitas empiezan a florecer. Gracias a lo que estos grupos habían hecho antes. Hay dos tipos de edificios diferentes. Estas pirámides que ustedes ven por todos lados y en todos los sitios en México, por lo menos para los zapotecos, siempre que vean pirámides o plataformas o basamentos, que es el nombre adecuado, ¿no? Pirámides es lo más común llamarlos, son templos de uso religioso. Para nosotros sería como una iglesia, ¿no? Que tiene la fachada, desde muy lejos la identificas, lo mismo sucede con un templo como este. Cuando veas un basamento, una plataforma, será un templo de uso religioso. Y para los zapotecos, cuando veas edificios planos, ¿sí? Y esas entradas, ¿sí lo ves? Sí. Esa es una tumba. Tumbas. Más de 200 tumbas que se encontraron en Monte Albán. Aquí. De hecho, en Monte Albán se encuentra una de las más ricas de México. Se encuentran casi más de 200 piezas de diferentes materiales: oro, plata, jade, wow, turquesa, orejeras, narigueras, besotes, uñas, anillos, unos huesos de animales y huesos humanos con inscripciones, dioses, vaya, ídolos como de metro y medio, y un cráneo, que ese es el más impresionante, un cráneo decorado en turquesa, ojos y nariz de concha. Ese tesoro es el que encontró Alfonso Caso en 1932, y todo lo que yo les voy a platicar, ahorita que veamos un monumento, va a hacer sentido, ¿no? Entonces, wow, eso les platico. Es extraño, es una de las cosas que más me llama la atención, es las vistas que tenemos. Cada vez que subimos un poquito más, llegamos a como un llano que tiene vistas a todo, a todo, todo se ve desde aquí. Y nos comentaba que por eso era un lugar también estratégico, ¿no? Sí, es correcto. La parte alta del cerro nos daba una defensa natural. Hay barrancas naturales que evitaba el acceso de los enemigos. Y donde no hay una barranca natural, hay un muro de casi 3 kilómetros de largo. La altura a la que llegamos, en la plataforma más alta, casi los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces esa posición estamos estratégica, altos, como un castillo en Europa, ¿no? Fácil de defender. Sí, sí, sí.
Y desde aquí, bueno, lo podéis ver claramente porque se ve todo el valle, todo el paisaje de lado a lado. O sea que eso para, pues, cuando te venían a atacar era, pues, increíble porque los veías desde bien lejos. Es correcto. Y también te podías preparar, ¿no? El valle serviría también como un lugar de cultivo. Vivían en partes infértiles, partes altas, las laderas de los cerros, y toda la parte baja seguramente se cultivaba maíz, chile, calabaza, frijol. Cosa muy diferente con nosotros ahora, ¿no? Que vivimos en las partes bajas, con las lluvias nos inundamos, sufrimos, y las partes infértiles pues no se cultivan. Vaya. Teníamos que haber nacido reyes. Realmente las tumbas estaban construidas debajo de las personas, de las casas de las personas, y era una tumba familiar. Ahí se enterraban a todos los miembros de la familia. Si moría, ahí iba un miembro de la familia, de una hasta 14 personas enterradas. ¿Pero en la propia tumba? ¿O tenían una caja o algo? Era solamente la construcción y el personaje iría acostado en la parte de abajo. Y envuelto a lo mejor en algo, ¿no? Clase gobernante con decoración que ostentara su estatus social alto. Clase baja, conocen, en México hay una expresión que se dice, raíces náhuatl y español, se petateaban. Sí, el petate. Se petateaban. Sí. Se enrollaban en un petate y se morían. Cuando alguien se muere aquí. Se petateó, ¿no? Se murió, ¿no? Entendemos, se murió. Perfecto. Entonces clase baja era enterrado en algo mucho más sencillo, clase alta en una tumba como esta. Wow. Normalmente, decía yo, una tumba para toda la familia. Esta residencia, sin embargo, tiene más de 3 o 4 tumbas al mismo tiempo. Entonces se cree, hay teorías, arqueólogos dicen que hubo o una epidemia, ya lo sabemos ahora, ¿no? Una enfermedad, sí. Vale. O una guerra en la cual muchos miembros de la familia mueren al mismo tiempo y no es posible utilizar la tumba familiar. Entonces se hacen 3 o 4 más tumbas de emergencia para enterrar a este personaje. Por eso son más pequeñas. La normal, la grande, la principal, a veces hasta 6 a 4 metros de ancho, 6 a 4 metros de largo. Madre mía, el trabajo que llevaría a cavar. Cavar eso, sí, sí. Estas son pequeñitas, pero aún así podemos verla. Allá, la número 118 es la que está abierta y podemos bajar y meternos. Venga. Pues es extraño, estamos a punto de entrar en una de las tumbas que está abierta para que podamos entrar. Es muy chiquitita, a mí me da un poquito de miedo, así que vamos para allá. Recordad que la expresión aquí es se petateó, ¿no? Sí. Me voy a petatear un rato. Espero haberlo utilizado bien, ¿eh? No sé. Sí. Y en los nichos y la cerámica, las urnas, las ofrendas. Muy bien, entonces, además de el propio, la propia persona que había, que había fallecido y recostada con, pues, arreglos o joyas, también se decoraba lo que es la tumba en estos espacios de aquí, nichos de aquí. Yo es que cuando has dicho nichos, me he imaginado un nicho en España, es la zona donde se entierra la persona que ha muerto. Entonces, claro, te había preguntado, ¿y aquí no hay enterrados? Pero no, era aquí. Hay que imaginarse el esqueleto, el personaje acostado con la cabeza hacia el fondo y con toda esa decoración, de acuerdo al estatus social, obviamente, la cantidad de ofrenda que tuviera para que hiciera ese viaje al inframundo. En los nichos se han encontrado ollas, urnas, cerámica, platos, seguramente que contenían algún tipo de comida o algún tipo de viaje, ¿no? Para hacer este viaje al inframundo. Y en la parte del frente, aquí al inicio se encontraban los ídolos. Los zapotecos decían algo que se llama urnas. Urnas. Que son como cilindros, pero en la parte del frente representan dioses o ancestros, ¿no? Y este solamente es una de las tantas, que hay más de 200 tumbas en Monte Albán. ¡Wow! ¡Wow! La verdad es que cuando vas bajando parece pequeña, pero aquí dentro es bastante grande. Si dices que aquí había una persona, pues ya solo todo este espacio para una única persona me parece grande. Alfonso Caso dice que en algunas de las tumbas que la encontró,
eran cerradas, uh-huh, y como había bastantes personas, podían ser sirvientes, esclavos, guerreros, hasta la misma mujer probablemente se envenenaba para acompañar al señor al inframundo. Qué bueno, wow, que no estamos en esa época. ¿En serio? Sí, porque es obvio que Carmen me va a sobrevivir por muchos años. ¿Cómo? ¿Estás cuestionando? No. Y también se han encontrado que en las tumbas ¿había arañazo? La parte interior arañados, ¿qué? Quiere decir que personas se enterraban vivas también. De hecho, eso yo he escuchado mucho que... A veces Carmen cuando duerme parece que está medio muerta también. También, no. He escuchado mucho que antes en la ciencia forense se ataba pues una campanita al muerto en... No sé si era en la pierna. En el dedo. Si se levantaba y demás y realmente no estaba muerto, pues eso sonaba y era como, hay que sacarlo de aquí. Es que aquí no había esa No sé si es cataplexia o no sé cómo se llama, pero sí, hay veces que te mueres pero no estás muerto. Pero no estás muerto. Sí, aquí no había esa opción porque las tumbas eran selladas completamente, wow, recuerden, debajo de sus casas. Se tenía que romper otra vez si querían intervenir. Romper, no había puerta para entrar. Era unas losas de piedra y no había forma de salir. O sea, wow, que podrían haber enterrado viva a una persona algún sin darse cuenta. O, wow, sirvientes con esta idea detrás, sí, que el mundo, o que la vida, perdón, no termina con la muerte, sino, sí, solamente es un paso más al inframundo. Yeah. Y tú con todo lo que llevas, toda esta comitiva de guerreros, personajes, sirvientes, ¿sí?, te van a acompañar para que tú en el otro mundo, en ese inframundo, representes, ¿no?, lo que eras. Claro, porque recordad que no se puede ir ver con la idea que nosotros tenemos del cristianismo de cielo y infierno. El inframundo, claro, es otra cosa, no es otra el infierno. Uh-huh. Es correcto. Pero ahora, quiero que vean que cada edificio de Monte Albán, vean la arquitectura que nos rodea. Entonces, cada cosa que ustedes ven aquí, con tanto el número de los escalones, la posición de los templos, fue perfectamente planeada, medida. Difícilmente cualquier elemento en la arquitectura de esta gente, pues es coincidencia, ¿no? Ellos sabían precisamente cómo construir y todo. Ahora vean la alineación de los edificios, ¿no? Como el norte, el edificio, esta zona norte apunta hacia el sur, las escaleras, ¿no?, en sentidos opuestos, ahora el oeste alinea con el este, uh-huh, todo tiene un eje de construcción, ¿no? Por lo tanto, esta parte de Monte Albán preserva un fenómeno acústico interesante que quiero compartir con ustedes. Quiero que pongan atención a esto, voy a dar un aplauso y quiero que se enfoquen en lo que sucede después de mi aplauso. ¿Listos? Vale. Vale, ahí va. ¡Wow! ¡Rebota! ¿Se escucha allí? Sí. Pero después, uy, de que llegue de otro sitio. ¡Que me matas! ¿Qué escuchan? Escuchamos un... A mí me parece que es como un ave. Vale, ok. Ahora la gente le ha dicho eco. Eco. Pero hay que saber que el eco es algo que reproduce... Lo que acabas de hacer. Lo que, uh-huh, acabas de hacer, ¿no? Entonces, escuchas es un más, aplauso, pero más se escucha agudo, algo más, ¿no? Claro, a mí escucha... me suena como un ave. Vale. A un... Vamos, ¿sí?, a escucharlo una última vez. A, vamos, ver... ¿Quieren intentarlo alguno de ustedes? A ver, aplaude tú, Chris. Sí. Vamos a ver. Luego lo haré yo. Uy, es que suena... No es un a jaguar, ver, ¿no? A ver, voy lo a intentarlo he intentado yo. Ustedes extraños. Este suena más agudo. ¡Ay, qué es! Va cambiando. Ya me intrigas. Entonces, hay mucha gente que lo escucha y dice precisamente que le recuerda un sonido de un ave. Ajá. ¿Vale? Algo interesante, si en algún momento... Mis orejotas lo detectaron antes que las tuyas. Siempre fallo, ¿eh? ¡No! Es un jaguar, ¿no? ¿No? Por ahí cerca, más o menos. De la familia del jaguar, papá. Entonces, es que no hay jaguares en España. De hecho, nunca lo he escuchado. Hay algo interesante que sucede. Mucha de la gente que escucha esto dicen que se le asemeja mucho al sonido, al canto de un ave de Quetzal. No sé si nunca han visto, ¿no?, el ave de Quetzal. Bueno, es un ave muy común
en la historia de Mesoamérica, de esta parte. Es mucho una que se encuentra ahora en Centroamérica, toda esta parte es una ave colorida. Y cuando canta, se oye exactamente así, ¿vale? Pero el punto importante aquí de reconocer no es el canto del quetzal, ¿no? Porque dicen que se parece, algunos dicen que no es cierto. Hace unos... Ustedes estuvieron en Puebla, Cholula. Sí. Vale, entonces, hace unos 3 meses estuve yo en Puebla, en Cholula. Y a cierto punto de la zona arqueológica llegas a una parte que se le llama la Plaza de la Acústica. En donde te paras frente a sí, unos muros, construcciones, edificios antiguos, en donde tú aplaudes. Y se reproduce exactamente el mismo sonido que estamos escuchando aquí. Wow. Y dije, bueno, vale, tú vas a Puebla y dices, bueno, una vez, es coincidencia, tal vez, ¿no? Cholula, Teotihuacán, Chichén Itzá también, Monte Albán. Sucede en Tula, Hidalgo, que es otra zona arqueológica, Tikal, en Guatemala. Vale, fíjense todo esto, ¿no? Y seguramente más lugares que aún no sabemos, pero entonces, difícilmente este elemento sea una coincidencia. Claro. Vale, ahora, pero hay que pensarlo un segundo para comprender esto. ¿Qué se necesita para poder recrear de manera artificial un sonido en la acústica como esto, ¿no? Una, dos, sí. Se escucha muchísimo más fuerte. Pues aquí aplaudiendo todo el mundo, no sé qué sonido sería, ¿no? Bueno, esto lo vemos como el sonido de una palmada, ¿no? Un aplauso, pero hay que imaginar que para estos eventos religiosos, pues a la hora de ofrendar, quizás hacer sacrificios o algo, estarán acompañados de músicos, ¿no? Tocando tambores, flautas. Ahora los conocemos como palos de lluvia, ¿no? Muy bien. Entonces, danzantes, todos ellos generando esta atmósfera mística y espiritual para llevar a cabo estas celebraciones. El sonido viaja de una manera interesante, ¿no? Hace unos días escuché a una chica cantando, estaba yo sentado por ahí en un árbol, y ni siquiera sabía de dónde estaba viniendo el sonido, porque el sonido viaja así de una forma muy interesante que es pues, algo difícil de comprender. Entonces, la música acá hace un espectáculo increíble. Estamos en la galería de los danzantes seres extraños bajo un sol abrasador, ¿verdad? Hace calor, okay. Aquí hace brutal, un calor terrible. Sí. Y va a explicarnos un poquito la simbología de estos grabados en la roca, ¿verdad? Así que es, son súper, súper antiguos. A lo mejor algunos tienen 2.000, 2.500 años, ¿no?, de antigüedad. Vale, miren, hay algo muy enigmático acerca de esta galería. Le llamamos los danzantes porque entonces la primera vez que los arqueólogos se encuentran múltiples piezas de piedra con labrados de figuras humanas, como ustedes pueden ver, por este aparente movimiento dinámico que muchos personajes tienen, entonces los arqueólogos sugieren que estaban danzando. Sí, de ahí así, el nombre, los danzantes. De ahí el nombre, los danzantes. Pero entonces digo que es enigmático porque se han generado a lo largo del tiempo distintas teorías acerca de esta galería y estas piezas de piedra. Y hay una que me gusta mucho compartir con las personas porque es una teoría que de hecho viene de un oaxaqueño, un doctor, Mario Ramírez. Entonces, hace ya poco más de 20 años, este doctor pasó muchos años de su vida enamorado de la arqueología que tenía aquí Monte Albán y él experto en anatomía, además. Entonces, empezó a analizar detalladamente las piezas de los danzantes y dice que por algunas razones es difícil que sean danzantes, ¿vale? Una de ellas es la expresión facial que muchos de ellos están mostrando. Tomemos un momento para verlos, ¿no? Vale, entonces, ¿no? Parecen en dolor, sufrimiento, por lo cual dice el doctor Mario, es difícil que sean danzantes. Y hay otro elemento importante que podemos ver en la mayoría de ellos, a ver ustedes si se pueden dar cuenta. Hay algo que la mayoría de ellos muestran, es similar, una característica. Vamos a ver a los observadores. Algo que se les ocurra. Voy. Algo similar entre ellos. ¿La postura? Vale, la mayor parte de ellos, pero hay algo más. El vientre, ¿no? ¿Algo más importante? ¿No? Que se están agarrando el vientre, ¿no? ¿A todos se les ven los dientes? No sé. Están desnudos. Ah, lo más obvio y lo que menos... Vean, ¿no?
Claro, no lleva ropa. Vale, y esto, esto es, digamos, distinto porque aún no hay representación del México prehispánico que muestre gente desnuda. ¿Vale? Así que... No bailaban desnudos. No bailaban desnudos, por supuesto. ¿No? Entonces probablemente no son danzantes. Es esa lo que, sería es la lo que es, era la teoría que el doctor Ramírez oaxaqueño proponía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos danzantes? Si el doctor Ramírez estuviera en lo correcto, sería algo extraordinario, porque entonces los danzantes se convertirían en el primer registro clínico de enfermedades inusuales en el México prehispánico. Enfermedades inusuales. Tipo deformidades y cosas así, ¿no? Vale. Ahora, uno de los más representativos. Bueno, podemos ver distintos casos, ¿eh? Porque, por ejemplo, vean aquí. Algunos de ellos dicen que es una persona de edad avanzada, ¿no? Y esta curvatura que te sale en la espalda es una algo natural, ¿no? Uh-huh. Pero, vale, entonces, considerando que este no fuera una persona de edad avanzada, tendríamos esta parte de algún jorobado o algo así, ¿no? Pero hay uno de los casos más importantes y que se ve bastante claro. Es este de aquí. A ver, ¿qué tiene raro? Vale, la posición primero, ¿no? Sí. Piernas abiertas. Vean el brazo, ¿eh? Primero un hombro más alto que el otro. Ok, entonces desde ahí estamos viendo irregularidades en la anatomía, ajá, ¿no? Pero ahora vamos a ver la parte del torso. ¿Qué sucede ahí? Sí. Al principio tiene esta escritura zapoteca que normalmente simbolizaban a veces fechas, nombres de personajes. Entonces los personajes, las estelas que tienen labrados nombres, probablemente la gente importante para poder identificar quiénes eran estas, ajá, personas. Pero lo que sucede en el interior de la persona es interesante. Porque entonces estamos viendo un embarazo, uh-huh, ¿vale? Vemos que el artista con alto detalle labró el bebé. Pero quiero que vean lo que pasa sucede allá abajo. Los pies, uh-huh, del bebé vienen por frente. Está de vuelta. Eso en la ginecología se le llama embarazo podálico. ¿Podálico? Uh-huh. Entonces, los pies vienen por frente y evidentemente no es el caso normal de embarazo. Uh-huh. Ya hacen cesáreas y eso, ¿no? Vale, todo esto sucedía en el México prehispánico. No hay registros en códices, leyendas que muestran el vasto conocimiento que esta gente tenía de la anatomía, el cuerpo humano, naturaleza. Entonces, aquí lo impresionante pues es el detalle artístico, ¿no? Sí. Y la habilidad de poder dejar grabado en piedra un caso inusual como este. Pues muchísimas gracias por el tour, ha sido maravilloso. Me gustaría pues que os presentarais un poquito y que vosotros pues digáis dónde os pueden encontrar y lo que ofrecéis. Claro, mi nombre es Miguel y soy parte de la empresa Les Casco Tours. Os pueden encontrar así en Facebook como Tours en Oaxaca, en Instagram, y estamos en todas las redes sociales, uh-huh, para cualquier tour en Oaxaca, en Monte Albán y por lo pronto servicio de guía, ¿no? Exacto, bueno, muchísimas gracias, ha sido la verdad una experiencia muy 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 bonita. Y os agradezco que hayáis formado parte pues, de todo esto con nosotros. Espero les haya gustado y que se hayan llevado pues, lo que nos apasiona, ¿no? De Monte Albán y de Oaxaca como tal. Bueno, seres extraños, espero que os haya gustado muchísimo esta experiencia. Monte Albán es increíble, menudos restos arqueológicos que hemos visto hoy. Sí, de hecho es una zona preciosa para visitar, hay muchísima vegetación, estás en el aire libre, no se escucha nada de coches, es precioso. Encima es un lugar histórico que no hay que perderse. Patrimonio de la humanidad. Exacto. Y aquí nosotros nos despedimos. ¡Mua! ¡Hasta pronto! ¡Ser extraño!